primero la bienvenida a todos, al Melilla Baloncesto, a la cabeza con su presidente Jaime Auday, al cuerpo directivo, y luego se nos incorporará el resto de jugadores. Lo primero que quería decir es que espero que esta es su casa. Están aquí en el acuartelamiento Millán Astrain, en el fuerte Cabrerizas Salta, y el motivo hoy de esta rueda de prensa pues es, nos solicitaron a través de una idea el poder apoyar y el poder respaldar la carrera africana. Esto fue allá por el mes de febrero, estábamos en Zaragoza, lo consultamos y desde luego que desde el primer momento nunca hubo ninguna pega, porque sobre todo yo creo que el motivo principal es lo que nos une, tanto el tercio y el baloncesto. Lo que hacemos es intentar luchar por el día a día a través del ocio en Melilla, a través del deporte del público en general. Somos conscientes de que tanto la milicia como los jugadores de nivel del Melilla Baloncesto son mediáticos, tienen visibilidad pública. Nosotros somos conscientes también de que somos modelo de ciudadanía y los deportistas también entendemos que deben de ser modelo para nuestra juventud, y en ese camino es realmente donde nos encontramos y coincidimos. Por lo tanto, ya digo que desde el principio teníamos clara la respuesta, estábamos encantados de aceptar la idea y aunar fuerzas de tal forma que este fin de semana, a través de la africana y a través del partido de baloncesto, siga el baloncesto también con su objetivo de volver a ascender, a ver si hay suerte y repetimos éxito. De poder colaborar también con la Fuerza Armada y también de poder presentar también esa carrera de prestigio, que ya este es el quinto año y en las cualidades no solo tiene a nivel local y a nivel nacional, una publicidad que es buena para la ciudad y también para la Fuerza Armada, en las cuales, bueno, la idea ha sido de hacer una camiseta y jugar nuestro equipo este partido que jugamos el viernes contra el Prat, y a los cuales se va a lucir esta camiseta en conmemoración de este importante evento. Yo también quiero volver nuevamente a agradecer también que del primer día que les pusimos tanto al tercio, a su comandante y como al comandante general también, esta idea, pues las facilidades y la amabilidad con que lo ha tratado siempre, y agradecerle por supuesto pues también pues toda clase de colaboración que siempre han tenido contra nosotros. Yo quiero decir que este reconocimiento también a las Fuerzas Armadas también, ya que desde siempre forma parte de la historia de la ciudad, y bueno, y a raíz de eso también pues agradecerles todas las facilidades que nos han dado para organizar este evento. ¿Vale?